El hombre citado está ante el espejo. Duda qué ponerse. Tiene una camisa blanca de cuadros, italiana, de algodón, que le gusta especialmente. Coge la camisa y decide ponérsela. Se la compró hace una semana en aquella tienda del centro. Sin embargo, el color blanco le engorda, de modo que decide quitársela y buscar otra opción. Desde luego, las que mejor le sientan son la gris a cuadros y la negra de rayas. Pero últimamente se las ha puesto tan a menudo que está harto de ellas. A la duda ya tradicional de no saber cómo vestirse para quedar más favorecido, se añade que no tiene ni idea de cómo ir a ella. ¿Vendrá con un vestido especialmente ostentoso o de una manera sencilla? Si ella viniera, pongamos por caso, vestida de sport, él con la camisa gris a cuadros y los pantalones de pinza marrones quedaría bien. Pero ahora que lo piensa, con los pantalones marrones le quedaría mejor su camisa negra de rayas. Camisa negra de rayas y pantalones de pinza marrones. Quizás ese atuendo lo único que consiga es remarcar aún más su avanzada edad. Decide cambiarse los pantalones por los negros de Cheviot. Con ese atuendo, la americana gris le serviría para romper un poco la seriedad de la camisa y los pantalones, que según y cómo, puede resultar excesiva. Irá pues con camisa negra, americana gris y pantalones de pinza. Los pies todavía sin calzar contrastan escandalosamente. Tiene que decidir qué zapatos se pone y toma la decisión de elegirlos rápidamente, no sea que eso origine una nueva cadena de dudas. Pero, ¿y si ella se presenta a la cita con un vestido gris? Si ella fuese así, tanto choque se convertiría en ridículo. ¿Cómo puede saber cómo vestirá ella? No le ha dicho aún a dónde iban. Por teléfono le ha parecido que tenía pocas ganas de cumplidos. Parecía constipada, aunque ella ha contestado con una evasiva y ha colgado deprisa. No se arriesgará. Decide pues cambiar la americana gris por la negra, la cual combinará con su corbata de rayas, ya que aunque ella llevara un vestido a rayas, una corbata siempre es más pequeña que una americana. Hay algo que no cuadra en esta historia. Si se viste con la camisa negra, americana negra, corbata de rayas y pantalones negros de Cheviot, ¿no quedará extrañamente clásico al lado de ella si ésta se presenta, pongamos por caso, con tejanos, jersey y una gabardina? Aunque, ¿es sin embargo tan importante que la vestimenta de él y de ella estén conjuntadas? También podría no ponerse corbata. Quizás lo que le hace falta es pasar de la teoría a la práctica. Recupera la idea de la americana gris. Además, decide ponerse los zapatos lo antes posible, los de cuero marrón. Ahora que lo piensa, con esos zapatos le quedaría bien su americana beige. Se la cambia rápidamente, apenas tiene tiempo. Se gusta. Pero hay algo que no encaja. Sin tiempo, se pone a combinar todas las variables posibles. La camisa blanca con la americana negra, la camisa negra con la americana gris y los pantalones marrones, la camisa gris con la americana gris, la camisa verde con la americana beige, la camisa negra con la americana negra y la corbata verde. Suena el timbre y está con su ropa más hortera. Para no verse en un nuevo mar de dudas, decide no mirarse al espejo e ir directo hacia la puerta. Decide abrir la puerta sin haber mirado antes por la mirilla. Y la encuentra ante él, vestida con una sencilla túnica negra y una guadaña en la mano. El hombre citado la mira, entre decepcionado y sorprendido. ¿Vamos a una fiesta de disfraces? Le pregunta él. No, le responde ella.